Diálogo con un misionero en China. ¿Cuál es la situación en China? Bueno, la situación de China, podemos hablar un poco a nivel político. Creo que es de todos conocido que es un sistema materialista, comunista, que deriva de Mao Zedong desde que llegó al poder en el 49. Entonces ahí está todo el sistema comunista, quien ha organizado la vida de la gente, muy diferente a la vida anterior que llevaban. Bien, entonces con un sistema, ya digo, materialista, un sistema, si queremos, ateo, un sistema comunista. Por otro lado, a nivel social, nos encontramos que después de la muerte de Mao, allá a mediados de los años 70, se empieza a dar un cambio muy fuerte en la economía y también en el aspecto social. China comienza a abrirse al mundo y cada vez se va abriendo más hasta el día de hoy. En ese sentido podemos decir que ha habido un progreso. A nivel económico, claro, aunque hay un gran avance económico, esto también ha traído como consecuencia una división de clases sociales entre los ricos, los millonarios, entre comillas, y también los pobres, las grandes masas de pobres. Estamos hablando de 800 millones de agricultores o campesinos, la mayoría de ellos viviendo unas situaciones pues más o menos, por así decir, y luego estamos hablando también de muchos miles de personas que viven pues auténticamente bien económicamente hablando. Luego se ha creado una diferencia muy grande entre las zonas costeras, que son las zonas ricas, de la parte norte hasta el sur, toda la costa, es lo que podríamos decir las zonas ricas de China, y luego las grandes ciudades, los centros. Entre las grandes ciudades, los centros, la parte costera y luego las zonas montañosas. Es curioso que desde la costa, a medida que te adentras más en la China, cada vez la encuentras más pobre. Más pobre, ¿no? Entonces, ahí esto está trayendo toda una especie de inestabilidad política de la cual el gobierno está muy preocupado. De ahí que hoy en día el eslogan del gobierno ya no es el comunismo o el materialismo, el eslogan del gobierno es que haya armonía social. Es decir, que no haya estos que puede resultar estas situaciones difíciles de las que la gente se subleve, precisamente pues, por todo este desarrollo, ¿no? Las ciudades se van desarrollando, van utilizando los terrenos en los cuales la gente trabajaba, y en fin, ahí hay toda una problemática. Las fábricas del gobierno que antes tenía, ahora se han hecho muchas de ellas ya, con gente individual, con gente que es propietario de esas fábricas, entonces ha significado también que muchas gentes tuvieron que ir a la calle, ¿no? Al paro. Claro, cuando uno le mandas al paro a los 55, a los 60 años, en una sociedad que se va evolucionando mucho, luego ya no puede encontrar trabajo, ¿no? Por otra parte, también creo que no podemos olvidar que China está emergiendo como una de las potencias mundiales. Si vemos la actuación de China hoy en África, podemos decir que África está prácticamente económicamente colonizada por China. Es decir, en cualquier país de África que vayas, allí tienes una presencia china. Incluso en los lugares más distanciados y más alargados, ¿no? Porque a China, claro, al tener 1.300 millones de habitantes, necesita de materias primas, que sobre todo consigue de África. Y como contrapartida, lo que hacen pues, es hacer carreteras, es cuidar pozos de petróleo, incluso con una cierta presencia del ejército, y es sobre todo a través de la economía. Entonces yo creo que China, si continúa este invento, diríamos, a nivel económico, una marcha larga, es decir, a gran velocidad, y a nivel político de derechos humanos, siempre ahí con el freno, esto ya va funcionando durante más de 20 años. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues ahí los expertos difieren entre ellos. Unos dicen que puede continuar, otros dicen que podrá llegar un momento en que eso explote. Pero en fin, no cabe duda que China está apareciendo en el contexto mundial como una gran potencia. ¿Cuál es la situación religiosa en China? La situación religiosa es compleja en el sentido de que estamos hablando de un país teóricamente ateo y materialista. Entonces, ¿qué lugar ocupa ahí la religión? Esto sería muy largo de explicar, pero brevemente pues voy a decir que hay cinco religiones que están
aprobadas por el gobierno, que es el catolicismo, protestantismo, está la religión budista, la religión taoísta y también lo que podríamos decir el islam, ¿no? Bien, estas son las cinco religiones que están aprobadas. Claro, ¿qué papel juega en un contexto materialista, en un contexto ateo? Pues juega un papel importante. El gobierno se ha dado cuenta que la religión puede dar su aportación en la medida en que está creando la armonía social. Normalmente todas estas religiones siempre profesan una cierta armonía, una cierta solidaridad, una cierta paz, el no a la violencia, en fin, todo esto tiene su aportación. Luego, por otra parte, a nivel diríamos, económico, de asuntos sociales, la Iglesia y todas estas organizaciones, todas estas religiones, pues tienen una particular, o algunas de ellas, ayuda o particular interés, sobre todo en los más pobres, en los más marginados de la sociedad. Normalmente, focos o centros o lugares de interés que no son de la gente pública normal. Entonces, pero por otra parte también el gobierno tiene sus miedos de la religión. Tiene sus miedos, pues, sobre todo por dos focos que hay, que es el budismo del Tíbet y luego está el islam en la zona de Xinjiang. Entonces, el gobierno todavía sigue, aunque es consciente, y ha aceptado ya hace 2 años la palabra religión dentro de lo que diríamos la Constitución, incluso han hablado de ello, y, sin embargo, tienen todavía sus miedos. ¿Por qué? Ven la religión como algo desestabilizador. O sea, en el sentido de que, bueno, pues pueden crear ciertos problemas. Estamos hablando en el año 2000 del Falun Gong, de la secta esta que apareció allá y que empezó a crear cierta inestabilidad social. Bueno, lo mismo creen que puede hacer el cristianismo. Estas dos zonas, el budismo tibetano y la provincia de Xinjiang con el islam, de alguna forma van un poco en la línea del independentismo o de la independencia, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de cuando apenas Hong Kong y Macao han vuelto a la madre patria, el estar ahora planteándose esta independencia de estos otros dos, entonces el gobierno lo mira con bastante recelo. Y sobre todo mira la religión con cierto recelo, puesto que es una alternativa. Es decir, el maoísmo tenía su verdad y cree que su verdad es la suya y no hay más. Claro, el cristianismo le está planteando que hay otra verdad además de esa otra, ¿no? No solamente eso, sino que es una alternativa, incluso que pueden dar una solución a los problemas de la vida y de la muerte de las personas. No solamente la visión materialista, la visión marxista, si queremos, sino que también hay esta otra visión. Entonces, claro, ahí tiene ese cierto recelo. Pero como ha visto que no ha podido destruirlo, entonces, ¿qué ha dicho? Controlémoslo. ¿Podría compartirnos una síntesis de la actividad misionera en China? Sí, sí, hay lo que los expertos dicen, 5 intentos de evangelización de China. Comenzamos, si quieres, por el primero, que sería el siglo VII, con la llegada del monje sirio a Lopén y con los nestorianos. Es el primer momento en que el conocimiento del cristianismo a través de estos monjes llegan a China y es el primer contacto del cristianismo con la cultura china y con el pueblo chino. Posteriormente decayó y apenas si permanecían quizás algunos poblados y volvemos, estamos hablando ahora del siglo ya XIII, la segunda época o la segunda etapa, que es cuando llegan los franciscanos, el obispo Montecorvino de Pekín. Llegan los franciscanos, se establecen en Pekín, hay un florecimiento, sobre todo en la ciudad y tal, pero al cabo de unos años, de nuevo, o bien por las persecuciones, o bien porque no se adaptan bien, el hecho es que poco a poco comienza casi como a diluirse el cristianismo. Y permanece hasta el siglo XVI, que sería la tercera etapa, permanece en algunos poblados y en algunos pequeños focos de cristianismo, ¿no? Posteriormente, en el siglo, estamos hablando del XVI, la tercera etapa, sería con la llegada de los jesuitas, sobre todo, estamos hablando de Matteo Ricci, en fin, antes también un poquito antes con San Francisco Javier, etc.
Bueno, pues entonces llegan y ahí hay un gran impacto con la cultura china, sobre todo a través de Matteo Ricci, Palignano y otros jesuitas, que llegan incluso hasta la corte. Y es un momento fuerte, puesto que están relacionándose y codeándose un poco con el emperador, con puestos incluso en la corte, algunos jesuitas pintores, el mismo Ricci, con todo Adam Schall, con toda la astronomía, con toda la matemática, en fin, todos estos desarrollos que habían tenido lugar en Europa les llevan a China y claro, los chinos, sobre todo el emperador, pues se siente atraído por todo eso y asocia un poco religión también con progreso y tal. Con el problema de los ritos a los antepasados, pues hay allí la problemática y entonces viene otra vez una cierta persecución y el emperador, al ver a las congregaciones religiosas que estaban incluso divididas entre ellas y que la cosa o el de los ritos a los antepasados no se aceptaba por parte de la Iglesia, hace que de nuevo bueno, o se les expulse o continúe la persecución. Llegamos al siglo XIX y es el siglo de las grandes, la presencia de muchas congregaciones religiosas en China, unidos también a las potencias extranjeras que fueron de alguna forma a colonizar China y a sacar de China sus intereses. Con todo esto llegamos con el acontecimiento trágico del año 1900, con la invasión de los Bóxers, que implicó mucho para la Iglesia y que fue un caos a nivel de la sociedad también de China. Y bueno, pues ahí todavía continuaron las comunidades cristianas, han continuado hasta la llegada de los comunistas al poder en el 49, 1949, que sería la quinta etapa. Bien, la quinta etapa, como decía, es la llegada de Mao Zedong al poder con los comunistas y cuyo deseo primero es erradicar la religión. Así de forma clara. No lo podían hacer desde el principio, pero poco a poco tomaron los pasos para llegar a esto, ¿no? El primero era expulsar a los misioneros. En aquel tiempo no cabe duda que habría más de 5.000 misioneros y misioneras en China. El segundo paso que hacían o que toman los comunistas es de dividir a la Iglesia, ya estableciendo las tres autonomías en el 1950. Es decir, la Iglesia de las Tres Autonomías quiere decir una Iglesia independiente en la difusión, en la organización y también en la financiación. Es decir, solamente con personal chino. Claro, esto llega ya a su culmen con la Asociación Católica Patriótica China, que ya de cara a la Iglesia Católica pues se hace la división, digamos, dentro de la Iglesia, ¿no? Esta división, en el año 1957, y se consuma en el 1958 con la ordenación de los primeros obispos y legítimamente ordenados, sin el consentimiento de Roma. Y ha seguido, sigue hasta ahora, y estamos empezando, yo creo, que ahora en estos momentos, en estos últimos años, en la década de los 90 y ahora, pues probablemente asistiendo a la sexta etapa de la evangelización de China o de la presencia del cristianismo en China. La Iglesia Católica en China representa apenas el 1% de la población. ¿Se puede hablar de una verdadera presencia de la Iglesia en ese país? Efectivamente, bueno, es una Iglesia que llega a un 2%, ni siquiera seguramente, pero es una Iglesia, yo creo que hoy, bastante viva, que ha salido de, digamos, de las catacumbas, que ha salido de los campos de concentración y de las cárceles de Mao, con esa política de apertura de Deng Xiaoping, y que va adquiriendo su presencia en la sociedad, saliendo de la sacristía, que creo que esto es muy importante y esto es lo que no va tan de acuerdo, diríamos, con el gobierno chino, pero saliendo de la sacristía y teniendo su presencia en la sociedad, sobre todo con los más marginados, con la gente más desfavorecida. Y creo que aquí, aunque sea un 2%, está teniendo un impacto muy grande en la sociedad de China. ¿Tienen los chinos interés en conocer a Dios? Yo creo que la Iglesia, como decía antes, en estas 5 o 6 etapas a lo largo de la historia, siempre ha manifestado ese deseo de llevar a Cristo a China. Ahora, si me dices si los chinos tienen hambre de Dios, pues yo te puedo decir un poco por la experiencia y decir que en el hoy de la historia, en el hoy, hay un grupo grande de gente que sintoniza sobre todo con los valores del Evangelio y con la figura de Jesucristo. Por dar simplemente un detalle, el año pasado se bautizaron en Pascua alrededor de unos 13.000 adultos. Este año,
ha habido 23.500 al menos así asegurados que han sido tanto. Probablemente haya más, puesto que en las comunidades clandestinas no sabemos exactamente cuántos pueden bautizarse, ¿no? Entonces yo creo que hay una manifestación palpable. Luego estamos hablando también de los cristianos culturales, es decir, de especialistas chinos, de gente de intelectual que muestra un interés particular por la iglesia de China, sobre todo por el cristianismo. Entonces tenemos ahí cantidad de intelectuales, cantidad de profesores de universidad, y se van haciendo cantidad de simposios, cantidad de congresos, para ver la relación entre, por ejemplo, la cultura europea y el cristianismo, o el cristianismo con Oriente y Occidente. Todo este interés, yo creo que ahí hay una manifestación de algo. Otro detalle, cuando llega la Navidad. Cuando llega la Navidad, o sea, cantidad de gente, de chinos que van a ver qué es lo que se vive allí o qué es lo que se está viviendo, sobre todo en las iglesias, ¿no? Y esa ansiedad por conocer, ¿no? Entonces creo que hay un interés, por una parte, quizás también porque el cristianismo es occidental y porque Occidente tira mucho, sobre todo a la juventud. ¿Cómo es la relación entre Iglesia y Estado? Bueno, las relaciones pues han llevado un proceso muy complejo, ¿no? Muy complejo. El primero sería el gobierno que quiere quitarse del medio a la Iglesia al principio cuando llega al gobierno. Cuando han visto que después de la Revolución Cultural no han podido erradicar a la Iglesia, han dicho, bueno, controlémosla. Y en el año 1980 viene una nueva ley de la libertad religiosa, que ellos llaman, por la cual, bueno, pues se aceptaba que la Iglesia tuviera ciertas estructuras, que tuviera cierto personal y que hubiera un cierto funcionamiento más o menos libre, mucho más que anteriormente. Y ahí, bueno, pues hay ese tira y afloja entre el control que la Iglesia tiene, la Iglesia pública, y luego la persecución que tiene, digamos, la Iglesia o la comunidad clandestina, porque estamos hablando de dos comunidades, no de dos iglesias. O sea, repito que nunca hubo un cisma en la Iglesia de China, aunque llegó casi a verlo, pero nunca lo hubo, y de lo que estamos hablando es de dos comunidades, una pública y otra clandestina. Bien, entonces la relación de la religión con el gobierno depende mucho también a nivel provincial. Es decir, aunque en Pekín den las normas y las leyes, el que las aplica es a nivel provincial y a nivel local. Y ahí depende mucho de la relación entre la autoridad local con el obispo local. Entonces ahí hay una gran variedad. De todas formas, pues la relación es un poco a veces tensa, a veces menos tensa, difícil cuando existe la ordenación de un obispo o cuando hay ciertas fechas o conmemoraciones que pueden ser un poco delicadas. Entonces ahí el control del gobierno se hace más fuerte, más intenso, ¿no? Pero ahora podemos decir que hay, bueno, aunque no sea una libertad total, pero la Iglesia pues puede de alguna forma expresar su culto, puede proclamar su palabra y puede tener ciertas estructuras, aunque sea siempre, ya digo, dentro de un control gubernamental, que en unos sitios es más fuerte que en otro. Por parte de la comunidad clandestina tenemos que hablar de obispos, algunos que están incomunicados, otros que en paradero desconocido y algún otro también bajo arresto domiciliario. Esto está sucediendo también hoy. Pero las cosas, pues evidentemente, han mejorado mucho, mucho comparado, por ejemplo, con la Revolución Cultural o los años seguidos hasta la muerte de Mao. Después ha habido una pequeña evolución, siempre un poquito más progresiva, yo creo. ¿Se necesitan misioneros en China? Pues yo creo que más que en ningún otro sitio. Es decir, si hablamos de 1.300 millones y estamos hablando de 12 millones de católicos, pues imagínense ustedes, ¿no? Allí el clero local, pues bueno, pues habrá unos alrededor cerca de entre 2.500 sacerdotes, 3.000 quizás como mucho, habrá unas 4.500 o 5.000 religiosas, pero no olvidemos que China es una inmensidad. Creo que se necesitan muchísima más gente, se necesitan misioneros, pero habría que ver qué tipo de misioneros se necesitan. Es decir, la presencia misionera en China hoy no puede ser como la presencia misionera de antes de llegar los comunistas al poder, ¿no? Tiene que ser una presencia muy humilde, una presencia de
servicio de la iglesia local o al servicio de la iglesia local, dejando que sea la iglesia local la que lleve el ritmo y la que lleve un poco las orientaciones de la comunidad cristiana y por donde quiere ir.